Hello, hello. Good evening, everybody. Hello, teacher. Hello, hello. Hello, good evening. Welcome, everybody. Thank you so much. I am happy to see you one more day. Thank you. Perfect. I see that some people are connected, and that's very nice. Thank you so much. Welcome for today's class. How was your day? How was your day today? ¿Qué tal estuvo su día este? ¿Qué tal estuvo su día ahora? Good. Ah, perfect. Nice. Very good. Very good. Thank you so much. Thank you. Perfect, perfect. I see that some people are connected. Thank you so much. We get started on this section. Just to remind you to remember to use on the camera as one of the requirements, please. So I appreciate your collaboration in advance. Agradezco de antemano su colaboración por el uso de las cámaras. Recordarles que es parte de los requisitos. La mayoría veo que tienen activa su cámara y es bueno. Los demás les hago la invitación para que podamos utilizar, ¿verdad?, el recurso que tenemos de la cámara. I will get started on information by checking attendance. Then I have some two announcements to make, and then we begin with some practice for today's class. Let me see. As for the attendance, remember, make a verbal confirmation that you are part of this video conference, and that's pretty much it. Let's get started. Claudia, Rebeca, Orellana. I'm here. Thank you. Dalila del Carmen Romero. Present. Thank you. Daniela Alejandra Gandray. Daniela Alejandra, not at this moment. David, David Benjamin Aguirre. Present. Thank you. And thank you. Karen Sofía Lorenzana. Present. Thank you so much. Catherine Iracema Villalta. Present. Thank you. Miss Amalia Martínez. Present, teacher. Thank you. Imelda Rodas. Present, teacher. Thank you so much. Miss Lucila Soto. Present. Thank you. Miss Nancy Meléndez. Present, teacher. Thank you so much. Natalie Patricia Sánchez. Present. Thank you. Pablo Reyes Pineda. Present. Perfect. Thank you so much. Rafael Cruz. Present. Thank you, I appreciate that. Reina Esperanza Lemus. Thank you. Reinaldo Sarabia. Present, teacher. Thank you so much. Reina de Los Ángeles Ramírez. Present. Thank you. Rodrigo Alfonso Cortés. Rodrigo Alfonso Cortés, okay, not at this moment. Melanie Bercian. Present, teacher. Thank you. Roxana Patricia. Roxana Patricia, probably not at this moment. Right. Present, present. Ah, thank you. Thank you, thank no you. No tenía sentido el micrófono, perdón. All right, no problem, no problem. Thank you. Sandra Janet Martinez. Present. Thank you. Sandra Noemi Hernandez. Present. Thank you. Present. Sara María Molina. Present. Thank you so much. Tania Pamela. Tania Pamela. All right. Probably not at this moment. Let me see. Vanessa Elizabeth. Present. Thank you so much. Victor Samuel. Present. Thank you, Wendy Susana. Present. Thank you so much. And Jessica Rosibel.
Present, teacher. All right, perfect. Thank you so much for your confirmation for today's session. Tell yo me. No contesté. Yo no contesté eso. Tania Pantamoya, se me desconectó el inter. That is... Tania Pamela. Sí, Tania Pamela. Okay, perfect. Let me modify this one. No problem. Tell me. Yo acabo de entrar. Soy Daniela Candray. All right, thank you. Thank you so much. Thank you. All right, perfect. Thank you so much. All right, people, thank you, as I mentioned before, for your punctuality to be here in the class. I appreciate that. I can see that all of you have, let's see, the full name in your username. That's really nice. Puedo verificar que todos tienen su nombre completo, ¿verdad? Dos nombres, dos apellidos, tal cual como su DUI. Muchas gracias. Just your collaboration with the use of the cameras, please. Igual volverles a recordar el uso de la cámara, que es un requisito que se solicita que se utilice en clase. Así que veo varios que todavía no lo han activado. Así que les pido de favor que podamos activar nuestra videocámara. Es parte de los requisitos del curso y es algo que ya se había, socializó desde antes de inicio del curso. Thank you so much. I have two announcements. Rapidito, tengo dos anuncios este día. The first one, remember to complete the information for the platform. Recuerde completar la información de la plataforma. Este día iniciamos con la sección, contenido de la sección 2. Quiere decir que usted ya debe tener por lo menos iniciada la sección 2 y mañana, antes de nuestra sesión de jueves, ya deberíamos tener las primeras dos secciones completas con calificación en porcentaje que le da la plataforma 100% o como mínimo 80% en cada una de ellas. Así que les animo a que por favor trabajen en la plataforma. Mis compañeros al final de semana, el jueves, ellos actualizan los cuadros de notas, entonces ahí se espera que usted ya tenga progreso. Así que les animo y les hago la invitación para que podamos desarrollar por ahí los ejercicios de la plataforma y que igualmente son de beneficio para nosotros para clarificar dudas en las sesiones que tenemos, sesiones en vivo. Miss María Imelda, is there a question? No sé si tiene una pregunta. Lo que pasa es que tengo problemas con una respuesta en el 1.10, en el sentido que les mandé ahí ayuda porque ya lo escribí de todas las formas, ya sin signo, con signo, mayúsculas, minúsculas, sin espacio, con todo, y siempre me la da como mala, teacher. En el 1.10. Sí, en la última. Ok, perfecto. Y solo para chequear, nos aseguramos de incluir todos los elementos en la... ¿En cómo se llama? En la pregunta, todos los elementos que se nos da fueron incluidos. Todos. Ok, perfecto. Todos. Y en cuestión de escritura, igualmente, no sé si chequeamos si estaba la información tal cual. Tal cual. La escribí exactamente como usted lo subió, porque usted lo subió temprano. Uh-huh. Y igual me la da negativa, o sea, no me la da como buena. Ok, let's see. Es la que decía, do you and your friends, ¿verdad? Ajá, sí, esa. Me ha dado bastante problema. Vamos a ver. Let me check on this one. Déjeme chequear por acá. All right. Let me switch on this one. Déjeme cambiar por acá. De vista, yo tengo por acá en estos momentos, en lo del navegador, yo tengo por acá el ejercicio justo que ustedes me mencionaban. Y déjeme hacer un poquitito más grande el zoom acá de mi plataforma. Y yo tengo, por lo menos yo ahorita lo acabo de realizar. Do you and your friends, vamos a ver, play sports on weekends? Ajá. Y me lo marca como correcto. Al ver las respuestas, eso obviamente es el... poder del tutor, ¿verdad? Porque ustedes no tienen esa opción. Tenemos por acá, do you and your friends play sports on weekends con mayúscula inicial?
Tenemos igualmente, alguien mencionaba que lo había hecho todo con mayúsculas. Es una opción válida. Entonces tenemos por aquí las respuestas que tenemos ya. Tenemos por ahí ya sea minúscula, ya sea todo mayúscula, es correcto en estos casos. Le animo a verificar y revisar nuevamente, ¿verdad? Si de verdad se incluyeron todos los elementos y si las palabras fueron escritas correctamente. A veces ocurre que de pronto uno escribe la respuesta y puede hacer que tal vez una letra se nos haya quedado y de pronto nosotros la vemos que está bien, pudiera ser, ¿verdad? Porque yo puse digital, textual la información y me lo aceptó. Entonces, igual varios compañeros les ha aceptado la respuesta, creería que sí, tenemos que revisar un poquitito más para identificar si necesita cambio la respuesta en lo que ya se ha escrito. Sí, en ese momento la tengo abierta y está, do you and your friends play sports on weekend? Sports, sports con S, plural. Tal vez eso sea porque ya le di para todos lados y siempre me sale mal. Pues, ok. Sí, ahí tenía la falla, teacher, gracias. La S le hacía falta en sports. Claro. Okay. Sports. Correcto. Por eso les mencionaba, de repente hay una letra que nos hace falta y ahí es lo que nos da, no nos da el paso, ¿verdad? Pero ahí lo bueno que lo identificamos, ¿ok? Perfect. Thank you so much. My pleasure. Un gusto, un gusto. The second announcement, people. Segundo anuncio, aparte de la plataforma que mañana tenemos ya el compromiso de tenerla antes de la sesión que tenemos en la noche, ya debe estar completa, en este caso hasta la sección 2. Ese es el compromiso que tenemos de esta semana. Aparte de eso, mis compañeros les comunicaban en el grupo de WhatsApp el envío del comprobante de su material, que se puede descargar de la plataforma. Por ahí una compañera por ahí les escribió para pedirles la solicitud a ustedes e incluso les envió en el mensaje que escribió esta tarde, les incluía el enlace donde se debe bajar el formulario que se debe completar. Se completa con su nombre, con su DUI, usted lo firma, ¿verdad? Imprime el documento, lo completa, lo escanea y lo manda en formato PDF. Eso lo puede hacer envío por WhatsApp, no hay problema, pero directo ahí con la compañera que les escribió, no en el grupo que nosotros tenemos, sino a la persona que escribió, que sería Flor Sánchez, por ahí, respóndale a la compañera y le puede mandar la documentación. Eso se espera a este viernes 18 de marzo. Así que tenemos casi día y medio, pongámosle, día y medio para poder hacer el envío. Así que esos eran los dos anuncios que teníamos para esta sesión. Now, let's get started. Iniciamos entonces con contenido. Section number 2 from the platform that goes by the name, does it have a view? Right, that is the name of the section. Ese es el nombre de la sección. Does it have a view? And today we emphasize information about simple present questions with short answers. Vamos a chequear en eso, ¿verdad? Las presente simple y vamos a ver las preguntas con respuestas cortas. That's the emphasis for today's session. Let me see in this one. Before we move to the next topic, yesterday we practiced on some information like this. ¿Verdad? El día de ayer nosotros practicábamos este tipo de estas preguntas, ¿verdad? Que ayer lo hicimos como clase, lo hicimos como grupo completo y la intención era pues averiguar información de los compañeros, ¿verdad? El nombre de la actividad, Find Someone Who, encuentra a alguien que, y teníamos por ahí los diferentes inicios de oraciones o ideas que vamos a corroborar. If you remember yesterday, how were we creating the questions? ¿Cómo estábamos formulando las preguntas de ayer, si se recuerdan? Utilicemos la primera, gets up, yo lo tengo en tercera persona. Pero ¿cómo preguntábamos ayer, si se recuerdan? I listen to you. Do you? Do you? Do you? Do you? Exactly. Do you get up? Do you get up? Thank you. Perfect. Remember that you eliminate the letter S. En el cuadrito que yo tengo acá, pues lo tenemos en tercera persona, los cambios al verbo, porque después esa misma información nos va a servir para dar el reporte. Así que ya no nos complicamos utilizando la tercera persona porque yo ya se lo doy. Pero usted va a preguntar, do you, y me elimina el cambio. Do you get up?
Do you do homework? Do you work at night? Do you have a pet? Do you live alone? Do you have two brothers? Do you write emails? Do you ride a motorcycle to work? Do you take a bus to class? Esas son las preguntas que vamos a formular en esta práctica. Miss Nancy, is there a question? Yes. Ahí donde dice que si tiene dos hermanos, ¿se refiere a masculinos o podría ser masculino o femenino como nos referimos en el español? Correcto. En este caso, cuando decimos brothers, solo son chicos. Solo son chicos. No incluye chicas. Hagamos algo. Dígame, dígame. Y para, hay una forma de llamar cuando es así. Es correcto. Sí, existe una forma que incluye a los dos, ¿verdad? Porque aquí es como por género, solo chicos, o en el otro serían sisters, solo hermanas. Pero existe una palabra. Se las voy a incluir por acá en la práctica, por si de pronto, ¿verdad?, nos topamos que de repente alguien no tiene solo hermano, me dice yo tengo uno y uno, ¿verdad? Entonces nos vamos a complicar. La palabra que podemos utilizar en este caso, que incluye a los dos, sería siblings. Siblings, esa sería la palabra a utilizar, la que yo le puse en paréntesis. Entonces, si yo pregunto, do you have two siblings? Ahí sí, dos, ya sea hermanos o hermanas, ahí incluye a los dos, no hay ningún problema. De acuerdo, gracias. Okay, perfect, perfect, perfect. Thank you so much. We go to breakout rooms at this moment, and we will have approximately 10 minutes to work on this one, so you complete on this questionnaire. Vamos a trabajar en mini salas, como les mencionaba el día de ayer. Vamos a trabajar en grupos ya sea de 5 o 4 personas. ¿Y cuál va a ser el objetivo? Que usted en el grupo que está pueda formular preguntas y vaya tomando datos de las personas que le responde, yes, I do. ¿Verdad? Si le responden, no, I don't, no tiene por qué escribir el nombre en el espacio. Entonces, le pregunta a alguien más, así como hacíamos ayer, hasta que encontrábamos a alguien que decía, yes, I do, poníamos el nombre. In the groups, please, ask a question. Sí, tell me, go ahead. Serían estas preguntas que están acá. Sí, correcto. Formularíamos nosotros las preguntas, ¿verdad? Utilizamos estas como modelo, pero si usted puede crear otras, podemos crearlas. Yo les doy por acá la práctica para maximizar el tiempo, ¿verdad? Porque si creamos preguntas, nos vamos a tomar tiempo, que eso es bueno, ¿verdad? Porque practicamos. Pero el detalle es que si las creamos, después las preguntamos, no nos va a alcanzar el tiempo. Por eso yo les daba el cuestionario y lo compartía ayer en el grupo de WhatsApp. Entonces, pero si no, si usted puede formular las preguntas así en el aire, como uno dice, démosle, no problema. Ahí sí no hay problema. Las podemos incluir otras, no hay problema. All right, perfect. Just the last instruction. Antes de ir a las mini salas, la última instrucción. Cuando estemos ahí, como van a ver 4 o 5 personas, tratemos de alternar. Una persona pregunta y le hace una pregunta a alguien de lo del grupo, ¿verdad? Digamos, estuviera Felipe, ¿verdad? Hey, Felipe, do you get up at 5? Felipe me responde, yes, I do, or no, I don't. Si me responde, no, I don't, you don't write the name, no pone el nombre. Si le responde, yes, I do, usted sí pone el nombre. Después, otra persona hace una pregunta a otro compañero. El objetivo es que por lo menos hagamos una ronda de preguntas, una pregunta cada uno, y después volvemos a hacer otra ronda de preguntas, porque el tiempo no va a ser suficiente y no le va a dar chance. Si solo una persona pregunta, solo él va a estar formulando el cuestionario. Entonces, traten de alternar. No vayan en orden si quieren, porque el tiempo no nos va a ser suficiente. Escoja algunas preguntas y trate de averiguar información y después lo socializamos. Any question? ¿Alguna pregunta? ¿O tenemos clara la actividad? Ready for practice? Yes? Yes. All right. Yes. Perfect, perfect. Let's get started then. Iniciamos entonces. En 10 minutos regresamos y por ahí les estaré visitando igualmente para escuchar cómo estamos practicando y ayudarles si es necesario. Let's do our best and thank you so much. Let's start.
5 p.m. on weekdays? ¿Cuál es esa? Es la primera. Ah, la primera sería yes. Yes, I do. Me toca. Sí. Rafael, do you play soccer? Yes, yes, I do. Hace una más tú, que así. Bueno, Vanessa, do you live alone? Eso, ¿cuál significa? ¿Qué significa, compañero? Do you live alone? Que si usted vive sola. Yes. No, I don't. Well done. Well done on this one. Congratulations. Good job on questions. Good job on answers. Felicitamos muy bien con el uso de preguntas e igualmente con las respuestas. Voy a chequear otro grupo y les animo a seguir practicando y formulando más preguntas. Good job. Thank you. All right. Bueno. Lo que le cambio a sibling. Él puso otra palabra. ¿Tiene hermanos o hermanas? Ajá, ajá. Como la pregunta que dice. ¿A quién le preguntó, Nancy? ¿A María? Ok. Ah, no, 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 perdón. Reina. Yes, I do. A ver, do you... Ay, que no sé cómo se pronuncia. Witres. ¿Cuál? De este, si mandas email en tu trabajo. Do you write? Do you write? Do you write? Do you write? I'm always. What? ¿Cómo se dice esto de motorcycle? No sé motorcycle. 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 Cycle. Cycle. Motorcycle. Ahí estamos. Motorcycle. Ah, sería la pregunta, do you ride? Sin la S, ¿va? Do you ride motorcycle to work? No, ahí donde, porque no creo que anden en mis motocicletas. No, no sabe. Es que solo chicas estábamos en el grupo. Ah, pero hay chicas que andan con todo en moto. Excelente. Thank you so much. Congrats. Any questions so far? ¿Alguna duda, alguna pregunta de cómo estamos formulando preguntas al momento? No. No. All right. Perfect. I take on other groups and you continue practicing. Les felicito entonces. Sigamos practicando. Tenemos 4 minutos mientras yo chequeo otro grupo para ver cómo están ellos también trabajando. Muchas gracias. Continue. Okay, thank you. Take about 2 o'clock. No escuché, Claudia. ¿Me la puedes repetir la pregunta, por favor? Sí. Do you take a bus to class? Do you take No, I don't. Ahora pregunto yo. Sí. A Wendy. Wendy, do sí. You write email at work? ¿Cómo? Do you write emails at work? De la zona, creo que esa es casi de las últimas que tenemos, ¿verdad? Sí, es la... Está antes de la antepenúltima. Ok. Para dar una referencia. Ahí estamos, perfecto.
Do you just remember on something? Nada más para ayudarles por acá. Recuerden que en el cuadrito tenemos ya la oración, ya como en tercera persona con S. Sin embargo, cuando formulamos pregunta, no lleva S el verbo. Entonces me quedaría, do you write? Do you write? Ahí estamos, en la pregunta formulamos, do you write? Ok, perfect. And what's the answer? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? No, I don't. All right. No, I don't. Thank you. Next person, ¿alguien más? Siguiente pregunta. Wendy, usted pregunta. Ok. Quiero ver. A Víctor. Víctor, do you take a bus to class? La última, ¿eh? ¿Verdad? Do you take a bus? Ajá. Yes, I do. All right, thank you so much. Because of time, we're going to check and we return to the main room. Por práctica y por cuestión de tiempo, vamos a regresar ya a la sala principal, pero les agradezco y les felicito por su trabajo. Pude escuchar, estamos formulando muy bien las preguntas e igualmente respondiendo de forma adecuada. Thank you so much. We return to the main room. Regresamos a la sala principal. Muchas gracias. Yo por acá los envío de vuelta a la sala principal. Thank you. Thank you, everybody, for the time in the practice. I see that you are returning. Thank you so much. How did the practice go? ¿Cómo nos fue en la práctica? Bien. Bien. Good. Excellent, thank you. I'm happy for that. I'm happy for that. I see more people are returning, and that's really nice. I appreciate your time in the practice. Good job. I could check on some of you, and I could listen to how you were creating the questions, and you are doing a nice job. So congratulations. Pude visitar algunos grupos, no todos, porque no me dio el tiempo para pasar a todos los grupos, pero en otras futuras oportunidades vamos a ir chequeando las diferentes personas. Les felicito a los que pude visitar. Lo estamos haciendo muy bien con las preguntas e igualmente con las respuestas. Good job. Now, just to finish on this practice, I will choose some people. Voy a escoger yo algunas personas para que me puedan leer el reporte de lo que averiguaron. A las preguntas que le dijeron, yes, I do, usted debía poner el nombre. Y cuando reportemos, ahorita que vamos a la fase de reporte de información, me va a leer la oración tal cual como la tenemos en la tablita. Ese es el objetivo, a la que ya tenemos ya la forma en tercera persona, ya solo me dice el nombre y me lee el complemento que tiene ya usted en su tablita. Let me check on some people at this moment. Miss Catherine Villalta, what information can you tell us? Por lo menos dos, solo dos oraciones de las que usted obtuvo información de sus compañeras. En ninguna me respondieron que sí. Oh my goodness, ok. Ni modo, esos compañeros andaban de negativo los compañeros. No problem. No pudieron responder. Mire, ok, hagamos algo. Recuérdense que para las nombres. Ah, sí, o podemos hacer la negativa, si gusta, ¿verdad? Si recuerda quién le dijo que no, recuerde que utilizamos el auxiliar doesn't y el verbo en su forma base. Tal vez pudiéramos reportarlo de esa forma, ni modo, ¿verdad? No era el objetivo, pero nos ponemos en la práctica. ¿Cómo quedaría entonces, Catherine? ¿Quién le dijo que no y a qué oración? Ni me acuerdo los nombres, permítame. Ah, pues invéntenselo, no problem. The idea is to practice. Lo importante es la práctica. Rosa. Rosa, gracias. por ejemplo, Rosa doesn't live alone. Doesn't live. Rosa doesn't live alone. Alone. Rosa
Rosa doesn't live alone. Perfect. Thank you so much. Sí. That's correct. Ajá. Otro que me mencione su nombre. De la que trabajó con Catherine. Pablo Pamela. Estaba también. Ay, Pamela también. Pamela dice que trabajó. Ajá. Pamela doesn't take a bus to class. Doesn't take. All right. Thank you. Thank you so much. Ahí estamos bien. Muchas gracias por su reporte. Como en afirmativo, si hacemos cambios al verbo, en el negativo utilizamos el auxiliar doesn't y el verbo recuerde que vuelve a su forma base. Quiere decir no hay cambio. La doesn't live, doesn't have, doesn't get up y así sucesivamente. But good job. Thank you. Next person at this moment. Reinaldo, what information can you tell us? ¿Qué información nos puede compartir? Compártame dos, porfa, de las que obtuve sus compañeros. Ah, check on the microphone, please. Thank you, Perdón, Rina me dijo que do you have two brothers? So, in the report, entonces en el reporte, ¿cómo nos quedaría? Decimos el nombre y si es afirmativo, leemos tal cual como lo tenemos en el cuadrito. Rina, do you have two brothers? No, ya no incluimos el do you. El do you es para pregunta. Rina en el report, has two brothers. Ahí vamos. Ajá, Rina has two brothers, correcto. Brother. Ajá, and the other one? ¿Y la otra? Que no tomé nota. Que me Rafael, dijo. Rafael creo que le dijo que jugaba soccer. Usted le preguntó eso. Yo estaba ahí. Sí, ajá. Rafael. ¿Plays? Rafael plays soccer. Play soccer. Ajá. Thank you. Rafael. Excellent. Thank you so much. Perfect, perfect. Miss Pamela, two sentences from you, please. Bueno, a mí me queda una duda con respecto a la plataforma. En las preguntas había el WH y el DO, y en eso tenía confundirme, por eso me equivocaba al formular las preguntas, pero no tengo bien claro, porque como con el DO hacíamos preguntas, pero había la WH. Perfecto. Entonces, me podía aclarar. Claro, con gusto, con gusto. Todas las preguntas que nosotros hemos formulado en este momento son yes, no question, ¿verdad? Porque la respuesta va a ser un sí o va a ser un no. Do you work? Yes, I do. Do you have a pet? Yes, I do. Do you play soccer? No, I don't. ¿Verdad? Todas son sí o no las respuestas. Cuando hablamos de las WH questions, el formato sería casi el mismo, a diferencia que antes del do o del does, que ya lo conocemos, vamos a poner una pregunta, una palabra que sería una WH word que nos sirve para averiguar información, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos where, what, who, why, ¿verdad? Y ahí ya tenemos dónde, exacto, dónde, cuándo, por qué, quién. Entonces de ahí ya son las preguntas en las cuales nosotros vamos a obtener información extra. Porque imagínense que yo primero confirmo, por ejemplo, do you work? ¿Usted trabaja? Y usted me dice, yes, I do. Entonces yo después puedo seguir averiguando más información. Where do you work? ¿Dónde trabaja usted? Vea que ahí solo puse el where, pero el resto de la oración, como ya conocemos el auxiliar, sigue igual. Where do you work? ¿Ah? Yo trabajo en tal lugar. ¿Verdad? Y si yo le pregunto, hey, why do you work? ¿Y por qué trabaja? Ah, porque quiero comprarme tal cosa. Entonces, ahí vamos a seguir encadenando más preguntas. Pero las WH questions solo van a llevar antes del auxiliar ese tipo de palabras, que puede ser dónde, por qué, el qué, y todo ese tipo de preguntas podemos formular. Y de ahí las respuestas ya no serían yes, I do, or no, I don't, ¿verdad? Esas ya son preguntas de información. Ok, gracias. Perfect, perfect. Thank you so much. Let's switch on this one. Yo sé que varios tenían prácticas y tienen información y les agradezco mucho, but let's move to the next part. Nos vamos a movilizar a la siguiente parte igual de la sesión. We continue, and in this case, there is a part of vocabulary. And as you may see on the screen, there are two pictures and there are some numbers covering the names of the parts of the house.
or the parts of the apartment. Tenemos por ahí, esa es parte del vocabulario de la sección 2, donde tenemos una ilustración de una casa y tenemos un apartamento. Usted puede ver los números por ahí y cubren justamente el vocabulario de las partes de la casa o del el apartamento. For example, in number one, veamos el número uno, right? We see the line, vemos la línea que conecta por acá. In number one is the first floor, ¿verdad? What is the meaning of first floor? ¿Qué significa first floor? ¿Alguien lo conoce? Primer piso. Thank you. First floor. Thank you. What about on number two? What vocabulary word is this one? Garage. Garage. Thank you. Number three? Living room. Mm-hmm. Let's see. The laundry room. Living. Huh? This is a small one for probably washing and ironing. De la laundry. Tenemos un laundry room. ¿Y qué significa laundry room? Un cuarto de lavado. Es correcto. Thank you so much. What about on number four? Check on this one. Number four, what vocabulary? What is that? Bedroom. All right, thank you. It's bathroom. Thank you. Well done. Thank you. Bathroom. What about the next one? Number five. Check on this one. There are many elements. Ve que en el número cinco sí creo que tenemos. All right, thank you. Because it is small, it's a kitchen, right? Una kitchen. Thank you so much. Kitchen. Perfect. Tenemos una cocina. Ve que ahí que kitchen es el espacio dentro de la casa, una cocina. Si usted quiere referirse al electrodoméstico donde nosotros cocinamos, tal cual la cocina, en ese caso la palabra es stove. Stove. Ve que cambia, ¿verdad? Cuando decimos kitchen es el cuarto, ¿verdad? Pero no el artículo, no electrodoméstico, ¿ok? El electrodoméstico lo decimos stove. No kitchen, right? What about the next one? Number six. What is this one? Ese está algo oculto por ahí. I will help you. Le voy a ayudar con este. In this one, number six, stairs. What's the meaning of stairs? Escaleras. Escaleras, correcto. Thank you so much. Stairs, stairs. Aquí escalera, pero obviamente las que tenemos en ya sea un edificio, en una casa. No una escalera portátil que usted utiliza para subirse y alcanzar un objeto alto, ¿verdad? Cuando usted quiere ese tipo, está pintando, quiere subirse a algo, ahí ocupa una escalera. Pero acá, la palabra específica para estos escalones que vemos en el hogar o en un apartamento, lo mencionamos, stairs. What about number seven? What is this number seven? What is it? Dining room. Ah, thank you. Dining room. Correct, mm-hmm. Correct. And what is the dining room? What is it? Comedor. Un comedor, exacto. Dining room, perfect. What about the next one, number eight? What is it? Bathroom. Ben, thank you. Bathroom. Perfect. What about on number nine? What is it? Check on this one. It's a space. Está haciendo referencia a este espacio que vemos por acá. Podría ser un second floor, podría ser hill. Thank you. Mencionamos un hall. Exacto, es un pasillo, es un hall, ¿verdad? Un pasillo donde podemos llegar a diferentes lugares, ¿verdad? Casi, casi. Ahí andamos algo cerca. Excellent, that's nice. Thank you. But that's perfect. What about for number 10? What is it? Living room. Perfect. Living room. That's correct. And what about number 11? What is it? Yard. Thank you. Thank you so much. Question for you. Vamos a practicar un poquitito con el vocabulario que tenemos acá. Does your house have a garage? ¿Tiene su casa garage? Yes, it does. No, it doesn't. All right. Other question. Does your house
have stairs? No, it doesn't. Mencionamos it porque nos hacemos referencia que si la casa tiene escalones o escaleras. Entonces, ahí respondemos it, haciendo referencia siempre a la casa. All right, thank you. Nancy, is there any question? Yes, la traducción de yard, ¿cuál es? Jar, what is the meaning? ¿Cómo lo hemos encontrado? Es que yo creería que sería como jardín, pero en Estados Unidos usan yarda para referirse a su espacio. Ok, perfecto. Es una grama artificial. Perfecto. La palabra correcta es jar. ¿Qué ocurre acá? Es una, llamémoslo así aunque suena feo, llamémosle una variante. Porque sería, llamémosle una nueva variante. No, no es una variante. Es Spanglish. La gente agarra una palabra en inglés y no ocupa ni inglés ni ocupa español. Entonces están, llamémoslo así, arruinando el idioma. Porque la palabra es jar. Pero ¿quién le va a decir yarda? Las personas que son latinas. Un nativo no le va a decir yarda. Él le va a decir jar, porque esa es la palabra en inglés. Nosotros los latinos somos cómodos. Y le decimos la yarda. Imagínense en inglés. Otro ejemplo. Tenemos truck, una camioneta. ¿Qué decimos? La troca. Ajá, excelente. Thank you. ¿Ya ven? Decimos la troca. ¿Ya ven? Otro ejemplo rapidito para no irme tan lejos. Un cuarto de dólar, 25 centavos, es un quarter. ¿Cómo le decimos nosotros acá? Una cora. Excelente. Thank you. ¿Ya ven? Ahí está. ¿Verdad? Nosotros jugamos mal con el idioma, ¿verdad? Y le cambiamos y lo utilizamos como queramos, pero no es correcto. Entonces acá es yard. Cuando usted escucha yarda, es la gente que es como alguien latino que no quiere utilizar el inglés y de solo acuerdo. Lo ocupó como quiere. Los latinos nos empeñamos en la evolución del habla. Exacto. Nosotros le cambiamos muchas cosas, pero ese es el caso. Perfecto. No es deformación, es modernización del idioma. Ah, ok. Lo estamos adaptando, ¿verdad? Ahí estamos, exacto. Excelente, chico. Excelente. Thank you so much. Now, let's continue with the vocabulary for the apartment. Vamos con el vocabulario del apartamento. Number 12, what is it? Kitchen. It's a kitchen, right? Because there is a stove. There are some cabinets over there, right? Tenemos por ahí una gavetita, tenemos una cocina. We talk about a kitchen, thank you. Number 13, what is it? Living room. Thank you. Excellent. What about for number 14? What is it? Bedroom. Closet. Es more specific. Está dentro del bedroom, es correcto. Está dentro del bedroom y tal vez ahí nos podríamos confundir, no problem. Pero está haciendo énfasis a algo bien específico, un closet. Right? Yo pensé que era dentro. Parecía una puerta también, incluso podría confundirse, no hay problem. Right? Question for you. Do you have a closet in your house? Yes, I do or no, I don't. Do you have a closet in your house? No, I don't. Yes, I do. Yes, I do. All right. Thank you so much. Thank you. Let's move on and continue. Number 15. What is it? Vamos al número 15. ¿Qué será? Bedroom. Let's see. Yeah. In general, it's a bedroom. That's correct. Thank you so much. Check out number 16. What is it? Bathroom. Number 17. Elevador. Thank you. Elevator. Ascensor. Ahí estamos. In English, elevator. Thank you so much. And what about the number 12? Number 18. What is it? Lobby. It's a lobby, right? Thank you so much. All right, perfect and well done. Thank you so much. Question for all of you. Do you live in a house
or do you live in an apartment? I live in a house. And you? El lobby podría ser como recepción, ¿no? Una recepción pudiera ser, exacto. Una recepción o como la entrada principal de algo. Correcto. Thank you. Anybody from the apartment? ¿Alguien vive en un apartamento? No. In houses? No. Okay. Yes. All right. Thank you so much. All right. Perfect. Good job on this one. As you may see, there are different parts of the house, and now we have the ability to report some information. Last question for you. Which is your favorite part of your house? For me, my favorite part is my bathroom. What about for you? Which is your favorite part of the house? Kitchen. The kitchen. Ah, interesting. The living room. The bedroom. The bedroom. All right. Thank you. The dining room. Hey, I like that idea. Me llega esa idea. El dining room. No la había pensado, but that's nice. Thank you. Perfect. Let's see. In this one, as you can see, we were checking some information about simple present and questions and short answers. El objetivo de esta sesión es reforzar o que tengamos práctica extra del presente simple con respuestas cortas. Check on this one. Se nos da una instrucción. Remember, for the subjects I, you, we, and they, we have the auxiliaries do and don't. Affirmative do, negative don't. Vea que para ese grupito de sujetos, que sería el I, you, we, and they, tenemos los auxiliares. En afirmativo, vamos a decir do, así como respondíamos hace momentos, yes, I do, ¿verdad? O podría ser yes, you do, yes, we do, yes, they do, afirmativo. In the negative, no, I don't, y los mismos sujetos van por ese mismo grupo. No, they don't, no, we don't, y no, you don't. For the other one, it's for the third person singular that we have. ¿Quiénes son las terceras personas? Ayúdenme, porfa. Son tres. Excellent. Which is the affirmative auxiliary for the third person singular? ¿Cuál sería el auxiliar afirmativo para tercera persona? Does. ¿En the negative? ¿Y el negativo? Doesn't. Excellent. Perfect. Thank you so much. Let's work on this exercise and let's check on this one. Vamos a hacer este ejercicio como clase. And if you see, there are two alternatives for auxiliary or for verb. Aquí vamos a poner en práctica utilizar el auxiliar correcto, la forma de los verbos correctos e igualmente responder de forma corta adecuadamente. Check on the first one. Ve el primero. Does your family live or lives in an apartment? ¿Cuál sería el verbo? Live. Thank you. Does your family live in an apartment? No, we don't or doesn't? Doesn't. Okay, thank you. Thank you so much. Muchas gracias por su participación. Pero vea que tenemos el sujeto we. Entonces el we no va con doesn't. No, we don't. Recuérdese que acá, ve aquí la guía que tenemos al inicio, ¿verdad? Para el we, tenemos el negativo don't, ¿verdad? Y ya como tenemos un no al inicio, nos vamos con don't. El doesn't, solo es doesn't, es para he, she, and it. Continuamos. No, we don't. We, ¿será que digo have or has a house? We have. El has es el verbo conjugado para terceras personas. Ahí estamos, exacto. Si tuviéramos un he o she o it, entonces ahí sí vamos por has. Ahí vamos, correcto. Sería has. Correcto. Pero aquí en have, en we, nos vamos con have. We have a house.
Let's continue. That's nice. Ve acá el elemento. House. Estamos hablando de house. Sería como tener un equivalente de un it. Ajá, sería, digo, do your house or does your house? Does your house. That's your house. That's your house. Excellent. That's your house. Have the floors. Yes, it. It do or yes, it does. It does. Yes, it does. It does. Does. Perfect, perfect. Yes, it does. Let's continue. ¿Cómo seguiríamos después? It. Has. Has. It has. It has, thank you, thank you, thank you. It has four rooms on the first floor, and we have. Thank you. We have. And we have three bathrooms. Thank you. Thank you so much. How do we continue? Vamos a la siguiente. And do you or does you? Do you. Do. Do you and your family? And your family. Have or have for the next one. Have. Excellent. Thank you. Recuérdese que en las preguntas, independientemente del sujeto, siempre el verbo va a ir en su forma base. Entonces ahí, eso ténganlo en mente. En las preguntas no tengo que cambiarle nada al verbo, solo prestar atención al auxiliar, que sea do or does y que haga juego con el sujeto. Eso es lo único. But the rest, let's continue. Let's go for the answer. Vamos a la respuesta. Yes, we do or yes, we does. Yes, we do. Yes, we do. Thank you. Yes, we do. And how about you, Tim? Do you live? ¿O cómo formulamos la siguiente? Do you live? Do you live? Excellent. Do you live? Thank you. Do you live in a house too? No, I don't. Exacto. Ahí tenemos el pronombre I. Eso utilizamos don't. No, I don't. My wife and I, mi esposa y yo, serían nosotros. We have. En este vamos con have. Mencionan a la esposa, mi esposa y yo, pero en ese caso ya son dos personas, es nosotros, sería nosotros porque digo yo, ajá, exacto. Entonces ahí usted imagínese que tuviera como un we en ese caso, ¿verdad? We, nosotros, mi esposa y yo, we have, por eso el has no nos es funcional en ese caso. My wife and I have a small apartment in the city. Oh, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo la formulamos? Do you like? Thank you. Do you like the city? ¿Te gusta la ciudad? Yes, I do. Perfect. But my wife, yes, I do. Exactly. Thank you so much. Right? Yes, I do. Tell me, dígame. Que cierren los micrófonos porque se escucha mucho ruido. All right, no problem, no problem. Thank you so much. Thank you so much. Perfect, perfect, perfect. All right, thank you so much. Muchas gracias a los que colaboraron. Yo creo que la mayoría estuvo participando activamente en la actividad. Y vemos por acá el uso de ya sea los auxiliares necesarios para preguntas, para respuestas y la forma correcta de los verbos. Natalie, is there a question? Yes, teacher, ¿me podría recordar por qué en la 1, ayer explicó, pero no me recuerdo? Okay, no problem. Dijo que no, ¿por qué no es do your family, sino que es does your family? Ok, perfecto, perfecto. Para recapitular eso, es porque el sustantivo o el concepto familia, aunque hay muchas personas que conforman la familia, papá, mamá, hijos y todas las personas que puedan ser, el sustantivo familia se considera como un nombre comunitario y los nombres comunitarios se toman como singular. Entonces, yo digo, como que otro similar es un equipo, ¿verdad? El equipo es malo, por darles un ejemplo, el equipo es malo. El equipo lo estamos tomando como singular en español. El verbo es singular también,
lo mismo ocurre en el español, ¿verdad? Aunque se conforma por muchas personas, esos nombres se toman como singular. El staff también sería otra cosa, ¿verdad? El staff es muy amable, pero el staff está conformado por muchas personas. Lo mismo ocurre en inglés. Y family se toma también como singular. También estudiantes, ¿verdad? En este caso, estudiantes no, ese sí es plural. Ese sí sería plural. Estudiantes, sí, ¿verdad? Porque tenemos un estudiante, dos estudiantes. Si habláramos de equipos, entonces ahí sí ya cambia la cosa. Si hablamos de familias, ahí sí ya lo estamos pluralizando y ya tendríamos que efectuar, ya sea utilizar el auxiliar do o utilizar el verbo en su forma base, si fuera afirmativo o si fuera pregunta, sucesivamente. Ok, perfect. Y si dijéramos... Dígame, ¿y si dijéramos un grupo de estudiantes? Ahí sería el do. A group of, sí, do a group of students. Sí, porque lo que predomina en toda la frase siempre sería estudiantes, un elemento plural. Si solo dijéramos un grupo, ahí sí. That's a group, ahí sí. Pero un grupo de estudiantes predomina más el elemento en plural, estudiantes. ¿Qué tipo de grupo? De estudiantes. Perfect, perfect, perfect. All right. Just before we finish, we're going to check on attendance. Vamos a chequear asistencia y les voy a compartir la captura de este ejercicio para que ustedes lo tengan, ¿verdad? Como ejercicio extra y que vayan viendo las opciones que ya nosotros fuimos seleccionando verbalmente, porque ahorita si estuvieran copiando, ya estuvieran con dolor de mano, va, teacher, no borré la pizarra en aquellos tiempos de escuela. Pero ahorita no, tranquilo, les voy a mandar la captura para que tengamos la referencia de nuestra clase, ¿verdad? De la sesión que tuvimos por ahí con la práctica. Let me switch on this one. Déjenme cambiar el documento and we check on attendance one more time. Let's start. Claudia Rebeca. I'm here. Thank you. Dalila del Carmen. Present. Thank you so much. Daniela Alejandra. Present. Thank you so much. Let me see. David Benjamín. Present. Thank you. Karen Sofía. Present. Thank you. Catherine Iracema. Present. Thank you. Miss Marcelina Amalia. Present, teacher. Thank you. María Imelda. Present, teacher. Thank you. María Lucila. Present. Nancy Consuelo Meléndez. I'm here. Thank you. Natalie Patricia. Present. Thank you. Pablo Reyes Pineda. Present, teacher. Thank you so much. Rafael Cruz. Present. Thank you, thank you. Reina Esperanza, perdón. Reina Esperanza. Present. Thank you. Reinaldo Sarabia. Present, teacher. Thank you. Rina de Los Ángeles. Present. Thank you. Rodrigo Alfonso. Rodrigo Alfonso, not present. Rosa Melanie. Present, teacher. Thank you, thank you. Roxana Patricia. Present, teacher. Thank you. Sandra Janet. Present. Thank you. Sandra Noemi. Present. Thanks. Sara María. Present. Thank you. Tania Pamela. Present. Thank you. Vanessa Elizabeth. Present. Thank you. Víctor Samuel. Here, teacher. Thank you so much. Wendy Susana. Present. Perfect. And Jessica Rocibel. Present. All right, people, thank you so much for your presence. I appreciate your punctuality and your participation. Muchas gracias a todos por su puntualidad, igualmente por su participación en clase y nada más recordarles su asignación. Recuerde que mañana antes de la clase, la sección 2 debe estar completa. Seguimos con la misma mecánica. Si tiene alguna duda, coméntenle en el grupo, ¿verdad? Ahí los compañeros están ayudando porque tal vez alguien ya lo realizó. E igualmente, si yo voy a hacer lo mejor de mi parte para responderles lo más pronto posible, ¿ok? Así nos vamos ayudando todos y vamos cumpliendo con los requisitos, ¿ok?
Okay, perfect. So people, have a good night and see you tomorrow. Ready for more practice. Good night. See you. Bye. Have a good night. See you. Perfect. Take care. Thank you. Have a good night. Thank you so much.